Lo que sí se ha publicado hace unas horas ha sido el anuncio y la decisión de los organizadores de la celebración de la Virgen de la Candelaria en Puno, probablemente una de las actividades masivas, religiosas y culturales más importantes del Perú, que nace y que por supuesto se desarrolla en Puno. Ha dicho Rubén Apaza, el líder del Consejo de Autoridades Organizadoras de este evento en el año 2024, que la Presidenta de la República y los miembros de este gobierno no podrán ir al evento, no están invitados. Escuche. En esta fiesta sagrada no queremos tener presente a Otárola ni a su representante del Ministerio de Cultura, peor pues a Dina Baluarte, por la salvaguardia de la fiesta de la Virgen de la Candelaria. No nos gustaría que personas que representan al gobierno manchen esta fiesta. Le vamos a suplicar encarecidamente, ni siquiera tengan en su plan de venir a los funcionarios del gobierno. Y si van, señora Apaza, si de todas maneras Otárola quiere ir, Leslie Urteaga de Cultura quiere ir, la presidenta quiere ir a hacer una oración a la Virgen de la Candelaria, de repente a rogar que termine su gobierno el 28 de julio, el 23, ¿qué pasaría? Dice Apaza que podría ser una catástrofe. Escuche. Si en los días de fiesta viniese algún representante del gobierno o la misma señora Dina, realmente sería una catástrofe. En vez de que se lleve a cabo de manera normal, como suele ser siempre, yo creo que Puno alteraría todo ese proceso. Por favor, señores, no malogren la fiesta que estamos organizando. Dicho sea de paso, este es un evento, es una fiesta, es una celebración que regresa después de 3 años.